Bueno, pues vamos a comenzar con las instrucciones de La tumba del rey Pakal, un juego de Rafael y Joel Escalante, publicado por Shiba Games. Este es un juego mexicano, así que aquí vamos. En La tumba del rey Pakal se supone que estamos construyendo una pirámide donde vamos a albergar los restos de el rey Pakal. En el primer nivel está la tumba y este es el que va al principio. El objetivo del juego es ganar la mayor cantidad de puntos, que son estos de aquí. Estos valen 1, estos valen 3 y estos valen 6. Los puntos se ganan a través de construir los niveles. Es necesario tener 5 cartas de cada uno de los niveles. Por ejemplo, aquí vemos que esta carta es de nivel 4. Se necesitan 5 de esta para construir el nivel 4. O bien, se pueden utilizar las joyas como comodines. 2 joyas equivalen a una carta de un nivel. El turno está dividido en 3 fases. La primera es tomar 2 cartas, empezando por el jugador que tenga el marcador de jugador 1. Toma 2, toma 2, toma 2 y toma 2. La segunda fase es intercambiar una carta de tu mano con las que están al centro. Vamos a decir que este jugador, no sé por qué razón, va a cambiar esta joya por este nivel 4. Luego el siguiente jugador a la derecha toma la siguiente. Bueno, puede intercambiar. Va a cambiar este nivel 3 por esta joya. Este va a cambiar un nivel 4 por un nivel 1. Y este va a intercambiar una joya por un nivel 1. Una vez que se hayan intercambiado cartas, va a comenzar la fase de construcción. El jugador que tenga el marcador de jugador principal va a convocar o no a la construcción del primer nivel. Si convoca, va a pagar una fichita de un punto al stash y va a colocar tantas cartas quiera del nivel 1 hasta 3 para poder comenzar la construcción. Este jugador no tiene cartas de nivel 1, entonces no lo va a convocar. Y va a pasar en la misma fase la oportunidad de convocar o no a la construcción al siguiente jugador. Este jugador va a ocupar una carta de nivel 1, bueno, sí va a pagar. Va a ocupar 2 cartas de nivel 1 y 2 joyas como comodín. Una vez que haya hecho esto, va a seguir este jugador, va a colocar 2 cartas de nivel 1. En el momento que haya 5 cartas para la construcción de un nivel, la construcción se para y solo las personas que hayan puesto las primeras 5 van a puntuar. Las demás cartas pues ya no tienen ninguna funcionalidad. Hay 3, 4, 5, si es posible construirla. Se va a colocar la loseta de ese nivel y se va a puntuar. El jugador que haya puesto más cartas para la construcción se va a llevar 6 puntos, en ese caso este jugador. Y el segundo se va a llevar 3. Si hubiera empate en primer lugar, los jugadores se llevan 3 puntos y los segundos se llevan 1. En este punto, si la construcción no se completa, cada uno de los jugadores que bajó carta tiene derecho a subirla a su mano de nuevo, pero el jugador que convocó la construcción no puede regresar su monedita. Bueno, una vez que se haya construido eso, se van a descartar todas las cartas que se hayan utilizado y va a comenzar otra ronda. El juego va a continuar de esta manera hasta que se construya el último nivel, que es el 9. Bueno, aquí va 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. De esta manera hasta que se construya. Si algún jugador convoca a la construcción y nadie más pone cartas, él tiene derecho a construir completamente el nivel y se llevaría 12 puntos. Al final del juego, las joyas que cada jugador tenga en su mano valen un punto de victoria y se suman las fichitas que tienen aquí. El que tenga más es el ganador y se podrá ser nombrado el constructor más hábil de la tumba del rey Pakal. Y bueno, así es como se juega la tumba del rey Pakal. ¡Adiós!